Quasar TV, las noticias en breve. Los 3.000 catedráticos de la Universidad Michoacana paralizaron la totalidad de escuelas y facultades en protesta porque no les han pagado la segunda quincena de noviembre. La rectoría dijo que no tiene ni un peso para resolver la nómina. Por su parte, los 2.500 empleados universitarios se mantienen a la expectativa. Rectoría confió en que hoy o el lunes el gobierno del estado le haga el depósito para pagar los salarios. El tema de la currícula en las normales en Michoacán es un tema superado, afirmó Jesús Reina, secretario de gobierno, quien dijo que las autoridades educativas firmaron con los normalistas hace 2 días una minuta al respecto. El secretario informó que el próximo jueves se reunirán con los estudiantes y se darán a conocer los nuevos acuerdos. En los próximos días podrían cumplimentarse algunas órdenes de aprehensión de las 60 que fueron giradas contra habitantes de la Nueva Jerusalén, responsables de la destrucción de la Escuela Vicente Guerrero, informó el subsecretario de Gobernación Fernando Cano, quien indicó que algunos indiciados recurrieron al amparo y otros más huyeron de la comunidad religiosa. El mezcal michoacano obtuvo este día la denominación de origen, lo que permitirá a más de 700 productores exportar al mercado internacional. 29 municipios michoacanos fueron incluidos a la declaratoria de protección. En Michoacán existen más de 2.500 hectáreas de agave plantado y se producen alrededor de 350.000 litros de mezcal al año. El equipo de reboceros de La Piedad recibirá con plantel completo a los Dorados de Sinaloa este sábado a las 15 horas en el estadio Juan N. López, en la final de vuelta del ascenso MX. El entrenador del equipo local, Cristóbal Ortega, se dijo confiado de poder darle vuelta al marcador que tienen en contra de 1-0 y poder conseguir el anhelado campeonato. Para evitar que se dañe el medio ambiente por la radiación que provocan los aparatos electrónicos obsoletos, la Universidad Michoacana inició el reciclón. El acopio de televisiones, estéreos, videograbadoras, entre otros, se realizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de Radio Nicolaita, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Con motivo del 121 aniversario del establecimiento del Archivo General y Público de Michoacán, se inauguró en Palacio de Gobierno la exposición Origen de un Mapa, donde se exhibirán de manera permanente 15 piezas recopiladas desde el año 1891, en los que se encuentran fotos, mapas y croquis referentes a la demarcación territorial y límites del estado. Quasar TV, las noticias en breve.